La segunda vuelta electoral se vivió con gran expectativa y en medio de un ambiente festivo en Lima Norte. Vendedores ambulantes, soldados vigilantes, el pueblo en las calles. El Cono Norte acudió masivamente a los distintos centros de votación a cumplir con su deber y derecho cívico. En las primeras horas de la mañana, los más madrugadores, quienes asistieron muy temprano a votar, se quejaban de que las mesas no estaban instaladas a la hora prometida, 8 en punto. Y se negaban a tomar el lugar de los tardones miembros de mesa, pues explicaban que debían ir a trabajar. A medida que pasaban las horas, la situación fue normalizándose. Trabajadores de la OMPE y el Jurado Nacional estuvieron en todo momento de la jornada guiando a los votantes. A medida que pasaban las horas, la situación fue normalizándose. Trabajadores de la OMPE y el Jurado Nacional estuvieron en todo momento de la jornada guiando a los votantes. Esta vez, a diferencia de la primera vuelta, no hubo colas largas en las aulas de votación y dentro de los colegios los electores sufragaban rápidamente. A partir del mediodía, el tráfico empezó a congestionarse por la gran cantidad de personas que fueron a votar lejos de casa. Algunos, desde luego, encontraron formas de evadir este problema. Así, los vecinos de los distritos de Lima Norte acudieron a las urnas en medio de una agitada campaña electoral que llega a su fin. Más allá de los enfrentamientos y los escándalos, queda la imagen de una fiesta democrática en la que el pueblo se ha manifestado con patriotismo. Que se respete su voluntad y no se desilusione otra vez.